Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo. Se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar. Nada más. ¿Vas a participar en encuentros con etarras? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada. Que me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. Quiero recordarme lo imbécil que era. No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes. Así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Con nadie hubiera hablado, hasta con los que lo mataron. Si lo sabes mejor que nadie. ¿Qué te pasa? Luis se ha encontrado con Marshall y yo también voy a hacerlo, amor. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? 10. A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir.